gracias a la gente que es muy solidaria y sobre todo a la gente de los videojuegos. Hay que también pensar que tenemos nuestro cabecito, somos buenas personas, no solo somos viciados y tal, que tenemos nuestra parte solidaria y es muy poca. Eso es, que hay mucha gente que ve por la tele y tal, que se cree que los jugadores somos asesinos en masa, cada vez que pasa algo malo, la culpa a los jugadores. No, mira, aquí hay iniciativas como videojuegos por alimentos, que son solo o para la gente, por la solidaridad y el buen rollo, que sí. Exactamente, además es, ayudamos a gente que incluso no tiene por qué jugar al videojuegos, a la familia que, bueno, por causa de la crisis, lo está pasando.
aquí tenemos a nuestro amigo, que es un verdadero experto y amante de todo el mundo Commodore, y especialmente de Amiga. Cuéntanos un poquito de qué es lo que hace, puesto, iniciativa. Bueno, aquí normalmente solo ponen una posición de ordenadores como Amiga, alguna vez pues alguna función y como otro sistema que no sea Amiga. Y luego también pues, nos dedicamos a la venta, reparación de consolas, de microordenadores y de incluso de Commodore Amiga, servicio técnico. Bueno, pues la verdad es que es muy interesante porque el Amiga es un ordenador muy especial, sí, y relativamente desconocido. Sí. Porque la mayoría de la gente cuando piensa en microordenadores se va directamente al Spectrum, si acaso al Amstrad. Pero los ordenadores eran como de Commodore como que suelen conocerse menos y son auténticas maravillas que hay que conocerlas y hay que amarlas. Tienen juegos maravillosos con unas bandas sonoras impresionantes. Así que os animo mucho a que busquéis por ahí juegos de Amiga, veáis lo que sea, lo que es, lo que sea, buscáis el Amiga y seguro que él también está de acuerdo. Sí, hoy en día, por ejemplo, Sony, PlayStation 4 y tal, han sacado el Alien Breath y están haciendo el Shadow of the Beast en HD. Son juegos originalmente de Amiga. Eso es, y muy bueno. Y muy buenos juegos. Muy bueno. De hecho, mucho del catálogo, sobre todo de Mega Drive, proviene de Amiga. Sí. Que es algo que hay que saberlo y que sí. Conocer. Así que bueno, seguimos dando aquí una vueltecita a este Madrid Game Experience.
allí? Sí, no, no estoy podido jugar todavía. Yo lo tengo pendiente, ahora voy a para allá por él porque le tengo ganas. Me sé que y seguirla mucho. Me seguís, pero no me perseguís, que no es lo mismo. Thank you.
pero espérate, vamos a echar rápido el este. Eso ya lo he hecho. Ahí está, para ahí, que se vea dónde estáis. Venga. Están de Generación Master System, lo que alguna vez os he hablado ya en el canal del fantástico Mariano, que es especialista en Master System. Pues aquí ahí está Mariano. Hola a todo el mundo. Pues aquí, para que veáis las maravillas que tienen aquí en este stand, si eres ceguero, flipa, porque de Master System tiene varios modelos, los de Test-Toy, las consolas de Test-Toy de Master System, que para los que no sepáis, es una distribuidora brasileña que siguió dándole vida a Master System más allá, mucho más allá del tiempo en el que estuvo viva en Europa y en Estados Unidos. También tenemos aquí cosas exclusivas, como por ejemplo este modito, que es Alex King y Miracle World 2, exclusivo de esta tienda, ¿eh? Una auténtica maravilla, ¿verdad? Cuéntanos un poco cómo has conseguido este juego. Bueno, pues este juego lo ha programado un chico inglés que se llama Ayan, ¿vale? Y mi labor ha sido, junto con Juan de Tepia, que también él tiene buena parte del mérito, para darle forma y darle vida a un formato físico para que todos podamos disfrutar de este juego. Y digamos, yo también he puesto mi granito de arena, aprovechando carátulas, imágenes, digamos, todo lo he conseguido de internet, el montaje, el trabajo, y la verdad es que mi mérito ha sido más bien poco, pero juntando todos los pequeños trabajos que había por ahí, se ha conseguido pues hacer algo para recordar que Alex Kidd lleva 30 años y esperamos que con este nuevo juego pues siga otros 30 años más, por lo menos. Así es, y es que aquí nuestro amigo Mariano es un verdadero fanático, tanto de Master System como de Alex Kidd. Incluso nos ha conseguido, bueno, ha hecho en general y ha puesto a la venta figuras de Alex Kidd exclusivas. Que mira que es difícil conseguir merchandising de Alex Kidd. Pues, la voy a enseñar. Ya. Voy a enseñarla. Aquí. Quieta, no la cojas. Bueno, vale. Ahí está. Exclusiva. De aquí. Sí, por tanto. Ahí está. Y bueno, además tiene un pedazo de colección de Master System flipante. Que aquí lo que se trae es lo que quiere vender. Fijaos, todo lo que tiene en casa es completamente alucinante. Porque no lo tiene que decir. Claro, esto es como los cromos, como en el cole, los que tenía repes, pues toca cambiarlos con amigos. Hay veces que se intercambian juegos, o hay veces que la gente los quiere comprar, lo que la gente quiera. O sea, yo no tengo ningún problema en aceptar juegos o material como moneda de cambio para conseguir otros juegos, porque tú consigues un juego que no tienes, yo también, y los dos nos beneficiamos. Ahí está. Y bueno, solo os digo que si vais a alguna feria retro, feria de juego, es muy probable que os encontréis a Mariano y tenéis que hacer una visita sí o sí, porque merece la pena. Y jugar, hay que jugar allá a la Master System, con todas las Master System tenéis que jugar. Aquí, Raka y yo tenemos como tradición, desde la primera vez que nos encontramos con Mariano, de venir a su stand y pasarnos eso en uno de Master System de una sentada. Eso todos los años lo hacemos. Ya que sí, es verdad. Y es verdad, doy fe de ello, y yo encantado de que venga gente al puesto a divertirse, a jugar, que para mí es lo principal. Y de verdad, yo, para mí es un orgullo que además alguien decida comprar cualquier cosita o cualquier cosa, ya es un lujazo. Pero divertirse y pasárselo bien, para mí es lo más importante. Pues eso es, seguimos con este pequeño reportaje del Madrid Gaming Experience.
cada personaje más característico que a mí me haya llamado la atención desde pequeño. Y lo retraté a, digamos, mi estilo, que no es otra cosa que desfigurarlo. Pero, aún así, después de toda esta desfiguración, el que conoce al personaje lo reconoce perfectamente. Efectivamente, de hecho, a mí me gusta particularmente el de las zapatillas de Sonic, que está ahí, que se le puede sacar. Un icono de
repartir estos flyers, la compañía y la banda, durante sus conciertos, los que se mostraba a este personaje misterioso que la gente empezó a llamarle la atención, que le hacía una mirada penetrante, un aspecto curioso que le llamó mucho la atención a las personas que acudieron a los conciertos. Y además tenía un pequeño textito en japonés que, digamos, era más llamativo todavía, algo así como: parece mono y adorable, pero cuidado que pincho. Esa es la personalidad de Sonic, la del Sonic japonés original, la que en teoría han estado pero existiendo en Japón hasta casi hoy en día. Sonic es mono, adorable, pero es un hijo de la rama. Básicamente es eso. Pues estamos aquí en el último día de la feria, después de las charlas y después de todo, con Adonía, que es el que se ha encargado de montar todo este chiringuito, y la verdad es que está genial. Cuéntanos, ¿qué ha sido más o menos con montar esto? ¿La iniciativa que te ha dado por hacerlo? ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Muy sencillo. Ya llevaba haciendo, montando el apartado de retro de la Madrid Games Week por extensión / derivación Madrid Games Experience desde 2013. 2014 no lo monté yo, volví a hacerlo en 2015. 2016, pues me cayó la labor. En 2015 tenía una filita de 900 metros cuadrados ahí para rellenar de contenido. En esta ocasión pedí 4.000 metros cuadrados y dije, a mi manera o a nuestra manera, porque también ha habido mucha gente que ha intervenido, DH, de Viejo Palmetto, de Alimordo Gaming, y Pablo Avilés, todos han puesto su granito de arena, y no olvidemos a UMAP, que ha montado un apartado allí de recreativas y de pinball impresionante. Bien, la idea de tener no los 4.000 metros cuadrados que pedís, sino 2.000 para montar contenido retro dentro de una feria dedicada a otras índoles, vamos a decir, es muy placentera para mí, porque para mí, que llevo muchos años pues, de trabajar en prensa y conocer a mucha gente, pues es sencillo liarte a mandar correos, hacer llamadas y montar el retro tinglado que tenemos, nos hemos sacado aquí de la mano. Y digo placentero, porque como digo siempre, siempre es la parte o la pieza del puzzle que le falta a una feria de actualidad, porque en este caso era más una feria base de puzzles, este es un puzzle más, con lo que quedamos plenamente integrados en el todo. Pero ciertamente el apartado de retro siempre le falta, el apartado de la informática clásica del videojuego antiguo es necesario, porque hay muchos que vivimos este apartado con pasión y con mucho cariño, y el hecho de que lo pueda hacer yo y lo pueda hacer a mi manera o a la manera de todos los que están implicados, incluyendo a vosotros y a todos los que han estado ahí. Porque, ojo, cuidado, que siempre decís, ¡ay, Adonía, lo que han montado y tal! Adonía no ha montado nada. Adonía lo que ha hecho es darle a lo mejor un poco forma a todo o forma a una parte. Pero es pues, más el trabajo que habéis invertido todos en estar ahí con vuestras charlas, en estar ahí muchos con el stand comercial o con la exposición. Esto es una feria de todos y siempre monto, entre comillas, una feria. Pero es una feria de todos. Esto es para todos y de todos. Que quede claro. La verdad es que sí, porque somos como una pequeña familia dentro del mundillo retro. Y aquí es donde se ve, porque vas andando por todos lados, siempre te encuentras alguna cara amiga, saludos por aquí. ¿Qué te voy a contar? ¿Por qué el último tiene que ser peor todavía? ¿No te dejan en el pongo? Yo me disfruto mucho. Es un no parar, pero efectivamente, es que es un punto de encuentro. Yo siempre lo he dicho que es, esto es una reunión de amigos más o menos grande. En esta ocasión ha sido bastante grande, las cosas como son. Pero sobre todo veía muchas máscaras felices que tenemos en las series. Además, hemos arrancado con una marca nueva, eso siempre es complicado. Aunque el número uno de un TVO siempre entra en ganas de comprarle a ver qué puñetas nos van a sacar aquí. Y ha habido mucha gente que se ha acercado con la curiosidad de Retrobón, ¿esto qué puñetas es? Y ha gustado mucho, las opiniones son muy positivas. Hemos hecho un arranque de número uno del TVO, Retrobón número uno, que ha gustado muchísimo. Eso siempre, como digo, es muy complicado, pero bueno, ya tenemos la colección empezada, ¿no? Ahora a ver si conseguimos la serie, mantenemos el interés y que nos podamos continuar la colección muchísimos años. Y la verdad es que sí, porque ya te voy a decir, te iba a preguntar que una vez que ya más o menos terminaba feria, porque faltan horas para que termine feria, ¿cuál era tu opinión global de qué ha sido? Pero ya te voy a decir yo por mi parte. A mí todo lo que sea retro me encanta, pero he venido con amigos que son más de
del tema moderno, que el retro no suelen tocar, y me han dicho todo lo mismo. El retro es lo mejor de la fe. Así que... Se ilumina homogéneamente por toda la superficie y nada, nos la ingeniamos para que se encendiera esa apagada, esa imagen que os voy a mostrar. Vale, vale, nada, ya está. Aparece el mando. Sí, sí. Cada mando también es obra tuya, ¿no? Sí, es obra mía, sí. Bueno, es un trabajo de varios materiales y varios meses. Bueno, podéis apreciarlo ahora, si enfocas un poquito. Al cuadro, por favor. ¿Qué cuadro has dado? Ahí. Ahí, qué chulo. Ya lo tenemos, ¿vale? Ya la, digamos, la idea principal, entonces lo bueno que tiene
se puede hacer con cualquier imagen de cualquier videojuego, cualquier película, ¿vale? Y trabajamos a gusto a gusto personal, digamos. Pues cuéntanos, si quisieran cargarte algo personalizado, bueno, yo te dije que te puedo encontrar experimentar, pero pongamos a alguien que te lo esté viendo en YouTube, ¿cómo puede contactarte? Pues su contacto sería bajo teléfono, que de momento mejor no lo damos, ¿vale? Pero bueno, en Avalon Fortune, la página de Twitter y Facebook, se llama así, Avalon Fortune, puede ver los trabajos, de hecho, que subimos prácticamente a diario, todo lo nuevo, todo lo que estamos investigando para hacer nuevas cosas, y ahí con eso pueden contactar perfectamente. Has colaborado también aquí con el stand de Generación Master System, sí, para hacer las cinematografías. Ya lo he visto, sí, nos contactaron a pocos días de la feria realmente para empezar a hacer una serie limitada de figuras de Alex Kidd que hicimos nosotros desde cero, y o sea, desde modelado y demás, porque tenemos gente que nos modela, aunque no seamos nosotros, tenemos gente que modela para nosotros, pintamos y hicimos la serie, y bueno, de momento ahí están todavía, quedan algunas, pues si podemos hacer la venta. Pero bueno, sí. ¿Interesa? Si a alguien le interesa, pues que contacte con nosotros. Algo bastante exclusivo. Bueno, pues nada más que decir, ya sabéis, si queréis personalizar consolas, coches, vuestra casa, para lo que sea, aquí os hacen lo que queráis. Y además tienen también una variedad enorme de vinilos que ya están hechos para lo que sea. Mira, ahí está de Battletoads, ahí de Battletoads. Y si no lo tenemos, se hace, ¿vale? Ese es el tema. Si no lo tienes, pregunta por ello.